Rayo Pro. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rayo. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Bien. Ok, voy a invitarles para que inclinen allí su rostro. Hola, profe. Y vamos a orar. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por tu compañía. Y queremos, Señor, que tú nos asistas, que tú nos acompañes y nos ayudes a comprender los temas, las temáticas que estamos trabajando y que podamos, Señor, trabajar con tu cuidado y protección. Bendice a cada uno de los estudiantes de grado octavo, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a llamar a lista, por favor, me contestan. Albornoz. Bastos. Presente. Colina. Esteves. Presente. Farinango. Presente, profesor. Gómez Quintero. Gómez Quintero. Presente. González Peñalosa. Hola. Jiménez Suárez. Presente. Leal Paredes. Presente. Leal Rivera. Presente. Maldonado Figueroa. Presente. Orozco Sáenz. Presente, profe. Quintero Núñez. Presente, profe. Rodríguez Higuera. Sáez Pavón. Presente. Talero Juan Pablo Juan Andrés. Valencia Jefferson, Valencia Karen. Valencia Vargas. Presente. Rocha Hernández. Rocha Hernández. No. Sierra Carreño. Presente. Bien, buenos días nuevamente a todos. Bienvenidos a la clase de sociales, octavo. Vamos a ir a nuestra temática de esta mañana, la cual tenemos enmarcada en el contexto del capitalismo en Europa. El capitalismo en Europa, hemos trabajado desde la revolución industrial este aspecto, cómo se ha ido consolidando, y hoy vamos a ver entonces ya lo que es en sí el capitalismo, en qué consiste, cómo es que se formó, se fortaleció y se desarrolló en el continente europeo y por ende se transmite a todo el mundo. Así que ese es el ejercicio de esta mañana. Durante las clases anteriores, pues hemos dado algunos de los principios del capitalismo, especialmente en la última clase que hablamos de la segunda revolución industrial, hablamos de esos procesos que dieron entonces inicio a este tema
del manejo del capital con el surgimiento de las empresas, de los empresarios, de la clase trabajadora también, que es en parte, que es parte de este proceso que desarrolla el capitalismo. Entonces veamos algunos de esos aspectos muy ponderantes. Ustedes recordarán que en Europa, bueno, y en la mayoría del mundo occidental, se desarrolló algo que conocemos como la Edad Media, y que durante esa edad el sistema económico conocido en el mundo se llamaba el feudalismo, que estaba asociado a los feudos. Los feudos no eran otra cosa que grandes terrenos que eran entregados a los señores feudales por parte del rey para que éste los administrara, y a su vez entonces recibía consigo una cantidad de pobladores, bien podrían ser en el caso de las colonias, es decir, aquí en América, indios o los mismos españoles y negros que funcionaban como trabajadores que vivían en esas tierras y servían al dueño, al señor de esas tierras. El señor se comprometía a brindarles la oportunidad de que trabajasen la tierra, lograsen el sustento de ella y darles protección a través de un ejército que tenía cada señor. Eso era así a grandes escalas. Pero terminada esta etapa, entonces surge a partir del siglo XVI, entonces ese cambio que se empieza a dar con estos aspectos de las revoluciones, y se va a fundamentar, se va a sistematizar lo que hoy conocemos entonces como el capitalismo. Eso se da justamente por ese acopio de capital que está ocurriendo, que está viniendo pues de las colonias, especialmente de América y de África, a territorio europeo, que genera pues ingresos, dividendos para los comerciantes, quienes entonces son los primeros capitalistas. ¿Cuáles son esos cambios entonces a gran escala que se consolidan y que hacen que se dé el salto del feudalismo, que estaba caracterizado por que el centro económico del feudalismo era la tenencia de tierras, que recibía el trabajador? Entonces recibía protección, comida, vivienda, y podía intercambiar alimentos o lo que producía en la tierra por otros bienes que consiguiese en la ciudad. ¿Dónde se extraía lo necesario para vivir? Pues era todo basado en una economía agrícola. ¿Existía la movilidad laboral? No, porque cada uno de estos feudos tenía sus propios trabajadores, así que no se podían mover de una finca para otra, de un territorio para otro. Las personas nacían perteneciéndole a este señor feudal y morían perteneciéndole a ese señor feudal. El capitalismo, entonces ya la tierra no será el centro económico, sino que será el dinero, las divisas, y lo que recibe ahora el trabajador ya no es comida, protección, sino que se le asigna un estipendio económico que llega a ser conocido como salario, dinero, por ese trabajo, por ese intercambio de tiempo que dedica a desarrollar esa tarea. ¿Y de dónde obtienen entonces las ganancias en este sistema capitalista, provienen de la industria y del comercio? Yo les decía que los primeros capitalistas fueron entonces los comerciantes, y luego vienen pues los industriales cuando se fundan las industrias en la revolución industrial. Y aquí sí puede haber intercambio, porque los trabajadores se mudan de lugar, cambian de empresa, van del campo a la ciudad, así que hay una cantidad de intercambio laboral. El capitalismo es la base para un régimen de la economía moderna, un régimen que está basado en los títulos de valor, que bien pueden ser representados por las empresas o por las entidades comerciales. Esos recursos de producción que pertenecen a estos títulos de valor, es decir, a estos empresarios, a estos capitalistas, entonces van a generar unos beneficios a través de sus medios, generan ese contexto, lo cual
requiere una cantidad de inversión de capital. Por eso solo los comerciantes fueron los primeros, porque ellos eran los que tenían recursos, los que desarrollan el sistema bancario, los que desarrollan posteriormente entonces el sistema financiero, como lo conocemos ahora. Entonces este es el desarrollo que se da dentro del capitalismo. Ese capitalismo entonces tiene algunas implicaciones dentro del contexto. El capitalista es el señor, el dueño de la propiedad, el dueño del capital, el dueño de la empresa, el industrial. Entonces él es el que dispone del recurso. Él pretende ampliar su beneficio, es decir, si él invierte ese recurso que tiene, él espera recibir a cambio beneficios, ganancias, acumulación de capital, aumentar su riqueza. El trabajador, la clase proletarial, como se le conoce en ese momento de la historia, entonces debe cumplir con una labor que estaba en una jornada de trabajo entre 12 y 16 horas de labor. Y por ello recibía entonces una retribución material que era un salario que no es a lo que hoy conocemos como salario. Hoy el salario tiene unas garantías, unas mejoras para que se considere digno. En aquel momento no, eran unos salarios que justamente por eso se dan las revoluciones para exigir que se mejoren esas condiciones. Hoy ustedes saben que el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador y no es solo para celebrar el Día del Trabajador, sino para recordar toda esa lucha de la clase trabajadora a través de todos estos siglos para recibir esos beneficios, y todavía hoy siguen pues exigiéndose, porque todavía los salarios, por ejemplo, el salario en Colombia, lo que se llama salario mínimo, no es equiparable a otros salarios de las naciones vecinas, es decir, está muy por debajo en condición. De esa manera, más o menos la tasa mundial del salario que una persona recibe está promediada en $2 al día. Eso no alcanza para vivir. Si nosotros convertimos $2 a los pesos colombianos a un promedio de 3.500, son 7 mil pesos al día. Con 7 mil pesos escasamente compras un almuerzo, y el desayuno, la cena, las medicinas, la ropa, ¿de dónde se va a conseguir? Entonces es eso lo que está allí. Los consumidores, que es la tercera línea, es decir, quienes van a consumir los productos, los que son compradores en el comercio, entonces ellos buscan obtener la mayor satisfacción con el menor inversión posible. De esa manera, entonces, se espera contratar diversos servicios y productos haciendo una inversión mínima. Entonces, ahí empieza lo que conocemos como la ley de la demanda y la oferta. Estos señores, mediante esta mano de obra, generan una cantidad de productos, es decir, ofertan a los consumidores unos productos, y los consumidores deciden si necesitan esos productos, entonces los compran. Si no los compran, pues la demanda baja y el producto dejará de producirse a gran escala hasta desaparecer finalmente. Eso a nivel económico genera que cuando hay muchos productos en el mercado, los precios tienden a bajar, porque entonces el capitalista no puede estar perdiendo la inversión que realizó para su producción y tiene que rebajar los costos para salir de sus productos, porque si se quedan en inventario, pues finalmente van a ser pérdida para el empresario. Entonces el capitalista lo que hace es bajar los precios para que salgan de inventario y se vendan. Por eso usted ve que normalmente en diciembre o las temporadas escolares, la temporada de ahora para el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, hay productos específicos que se van vendiendo de acuerdo a la temporada del año. Cuando pasa esa temporada, esos productos se siguen vendiendo, pero usted va a ver que esos productos bajaron de precio. ¿Por qué ocurre eso? Porque la demanda en el momento que se celebra ese acontecimiento es alta, entonces los precios suben. Eso es la ley de la oferta y la demanda que surge, que se implementa justamente en este modelo capitalista. Entonces, a grandes rasgos, el capitalismo es un sistema
que se considera con la continuación del modelo feudalista, solo que tiene un cambio en este contexto, es que se paga al trabajador un salario que resulta mínimo, que resulta insuficiente. Como se ve en esta caricatura, entonces los empresarios se convirtieron casi en máquinas de la muerte, porque explotaban a los trabajadores y solo les daban una miseria de salario por esa cantidad de tiempo allí laboral. Otro de los elementos que tenemos en el capitalismo, entonces, es lo que se conoce como propiedad privada. La propiedad privada es el hecho de que cada persona tiene la posibilidad, en la medida que su patrimonio, sus recursos, su herencia, su cuenta en el banco, como decimos hoy, pueda permitirle comprar bienes raíces. Entonces, la propiedad privada en ese momento de la historia estaba constituida por los bienes raíces, que podrían ser tierras, que podrían ser fábricas, que podrían ser casas, habitaciones. Algunos empezaron entonces con el sistema educativo, con el sistema de salud, y ahí empiezan entonces a desarrollar ese sistema empresarial potente. Entonces, el capitalismo y la propiedad privada van tomados de la mano. Son en el sistema económico que el mundo mantiene hoy en día, son primordiales. El capitalismo defiende el hecho de que exista la propiedad privada, es decir, que todos tengamos el mismo beneficio de poder adquirir una propiedad en cuanto podamos pagarla y hacer usufructo, es decir, sacarle ganancias a esa propiedad, a ese establecimiento. Entonces, esa libertad de las empresas, el interés propio que las motiva por sacar ganancias, entonces empezó a generar una competencia que resulta en parte desleal, pero que termina imponiendo más al trabajador, más trabajo, más explotación, y es lo que genera entonces todo el contexto social que conocemos posteriormente como las revoluciones socialistas, y que vienen desde las revoluciones liberales, la Revolución Francesa, y el establecimiento entonces a partir de Carlos Marx del Manifiesto Comunista, que va a favor de la clase proletarial, pero que cuando se instaura el comunismo, pues entonces también vemos que es contraproducente. Entonces, esta es la pirámide del capitalismo. Entonces, ¿qué está arriba de la pirámide? Como podemos ver en la imagen del tiempo, la economía. Está el dinero, el capital. Eso es lo que está arriba. Y luego de ellos, en el siguiente nivel, están los que cuidan el dinero, es decir, los que gobiernan. Y en esta imagen podemos ver al rey, a los funcionarios de la corte. Son los que vemos ahí. Ellos entonces son quienes gobiernan. Y entonces ellos tienen un lema, es nosotros te gobernamos. O sea, ellos como controlan el dinero, son los que están directamente relacionados con el dinero, deciden qué hacer en el mundo. Es lo que hoy conocemos como las grandes sociedades financieras o los grandes emporios económicos, porque son quienes tienen el dinero. Entonces, esta pirámide se sigue manteniendo hoy en día. Por ejemplo, ¿quiénes son los más ricos en el mundo? ¿Quién es el hombre más rico en el mundo? ¿El dueño de qué empresa? No puede ser el creador de Facebook, el dueño de Facebook. No, él está en el cuarto lugar. Pero entonces estaría aquí.
estaría entre los que nos gobiernan. El que tiene la, el señor este que tiene la empresa de petróleo en Arabia, creo que es. No. También esto estaría en ese nivel, pero el no. Que es colabora, el que colabora con la NASA, profe. Se me olvidó el nombre, pero. Él está en segundo lugar. En un momento estuvo en el primero, pero no fue, no se consolidó allí. Está en segundo lugar, Elon Musk. El dueño de Amazon es el que está en primer lugar. Ellos son, entonces, si estuviéramos en la etapa del inicio del capitalismo, ellos estarían aquí. Hoy todavía ellos están ahí porque ellos son los que tienen el dinero. Si usted ve lo que hace Elon Musk, que es como el referente más que hemos tenido porque ha sido más público las reacciones que él ha hecho. Él hace poco decidió invertir 1.500 millones de dólares en bitcoins. Y los bitcoins estaban alrededor de 20 mil dólares por un bitcoin. Al día siguiente de él haber metido ese capital, esos 1.500 millones de dólares en bitcoins, el bitcoin pasó de valer 20 mil dólares a valer 43 mil dólares. Es decir, se duplicó el valor del bitcoin por lo que él hizo. Entonces, de esa manera, ellos controlan cómo se mueve el comercio en el mundo, porque tienen el dinero. Después de ellos, ¿quiénes están en la pirámide? Entonces, están los sistemas de justicia y en ese momento, pues, eso era administrado por el clero, la iglesia, la única que existía en ese momento en el contexto del cristianismo, era la iglesia católica, era la que controlaba. Ustedes saben que mantuvo el control durante la Edad Media y hemos visto en lo que fue la ilustración, en filosofía, cómo los ilustrados atacaban la iglesia y al rey, porque ellos son los que determinaban cómo se gobernaba y hasta permitían que los reyes, que los gobernantes fueran absolutistas, anarquistas, fueran crueles con el pueblo y ellos lo patrocinaban, ellos lo defendían. Inclusive si ustedes pueden ver ese documental que se llama, que sacó History Channel acerca de la iglesia, que es bastante controversial, que se llama Los Borgia, ahí ve todo lo que era, lo que ocurría en la iglesia en ese momento. Luego de ello está entonces el ejército que resguarda al gobierno, que resguarda la iglesia. Y la iglesia en ese momento, pues, de hecho, todavía tiene su propio ejército, la iglesia. Hoy se le conoce como la Guardia Suiza y no sabemos qué tan poderosa es, pero es un ejército en el mundo. Así que en ese momento defendió la riqueza del Estado Vaticano, del Papa y de los reyes. Y cada rey, pues, sabemos que tenía su propio ejército. Debajo de ellos, entonces, está el contexto de nosotros te disparamos, nosotros te engañamos, y aquí comprendemos algunos de los aspectos que vemos en las Fuerzas Armadas hoy. Cómo cuando hay una manifestación, cómo actúan las Fuerzas Armadas, cómo actúa la policía, cómo actúa el SMAR. Entonces ahí están los lemas, porque es un uno que está arraigado a través de toda la pirámide capitalista. Debajo de ellos tenemos entonces a los comerciantes, los capitalistas, aquí están. Son los que, los títeres de los que son manejados por los de arriba. Entonces ellos dicen, nosotros comemos por ti. Ellos están en reuniones, ellos están en banquetes, ellos van a fiestas de caridad y son como la cara buena de todo el sistema, pero solo es una parte del sistema para mostrar a los que están realmente en la base del sistema que la vida es buena, que si usted se esfuerza podría ser como nosotros, que si usted trabaja, que si usted estudia puede ser llevar una vida como nosotros. Pero eso es solo una ilusión porque ellos están al servicio de todos estos. Hoy, ¿quiénes están en este nivel? Están los artistas, están los futbolistas, están los actores, están esos políticos que son famosos, que salen, están también los youtubers en esta línea,
porque son las pantallas que hay en el sistema para mantener controlado a la base de la pirámide. ¿Quiénes están en la base? Están entonces los trabajadores, los que trabajan, y el lema de ellos es alimentamos a todos. Si esta base dejara de trabajar, todos estos, dicho de esa manera, zánganos, se morirían de hambre, porque ellos no saben trabajar, ellos no saben labrar la tierra, ellos no saben desarrollar un proceso de la empresa para que produzca. Sencillamente, ellos aprendieron otros oficios, que es liderar, que es gobernar, que es controlar, que es disparar, que es ejecutar leyes, que es ir a banquetes, relaciones sociales, relaciones comerciales. Y entonces, de esa manera, hoy, si usted analiza todo el sistema, se aplica exactamente. Y podemos entonces, guiado por estos lemas, entender mucho de lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestro contexto, porque somos un país capitalista. Entonces, ¿cómo se desarrolló el capitalismo a gran escala? Entonces, el capitalismo inicia allí en Europa, con las primeras sociedades, empiezan los préstamos, eso lo decíamos en la clase pasada. Las empresas empezaron a necesitar dinero, ¿y de dónde sacar ese dinero? Los comerciantes que lo tenían dijeron, bueno, nosotros le vamos a prestar, nosotros le vamos a ayudar. Mire que usted tiene una necesidad. Yo tengo ese dinerito aquí guardado, así que yo se lo voy a prestar. Pero usted me firma una letra de cambio donde diga cuánto dinero yo le presté y donde usted va a poner ahí que me va a pagar por cada mes tanto de intereses y si pasa el año, entonces me va a pagar tanto de intereses. Eso será mi ganancia, es mi seguro de que yo no voy a perder mi dinero. Y entonces ahí nace la famosa letra de cambio que ustedes ya han trabajado cómo funciona en la clase de economía, de contabilidad. También dijimos en la clase anterior, con la segunda revolución industrial, que al empezar a mover el dinero de esta manera, en préstamos, en inversiones, entonces surgió las famosas bolsas de valores. Y les mostraba una imagen allí un poco rudimentaria de una de las bolsas, pero mire cómo son las bolsas de valores hoy en día. Hoy están sistematizadas, están conectadas a internet y funcionan básicamente solas, pero allí están entonces las personas, los que representan a las empresas, los asesores bursátiles y que deciden vender o comprar en determinado momento las acciones de las empresas. Así que las empresas que pertenecían a estos señores capitalistas, que eran las primeras empresas, las primeras industrias, entonces se fueron a la bolsa y ahora ya no pertenecían a una sola persona, sino que pertenecían a varios accionistas. Y esos accionistas entonces empezaron ya a decidir qué iba a suceder con la empresa. Como ya hay varias familias o una sola familia, en caso algunas empresas todavía siguen, ya no pertenecen a una persona, pero sí pertenecen a la familia. Entonces es lo que defienden, el patrimonio familiar o el patrimonio empresarial cuando son de varias familias. Entonces allí se hace esa defensa y se sigue perfeccionando el modelo hasta como lo conocemos hoy en día. Se saben que, por ejemplo, Colombia tiene la Bolsa de Valores de Bogotá y en la Bolsa de Valores de Bogotá varias empresas colombianas venden sus acciones que entran al sistema financiero y que desde allí entonces tienen representación también en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de Europa y en cada lugar hay diferentes bolsas. Como estamos hablando del nacimiento económico, del sistema capitalista y ocurre en Europa, entonces tenemos que hablar entonces de la famosa Comunidad Europea hoy en día, que es como el más grande perfeccionamiento que ha tenido el sistema capitalista en el continente europeo. Entonces las naciones, esos reinos que en ese momento eran divisorios, que pertenecían, que eran defendidos y que perseguían diferentes causas, pero que todos querían anchar sus territorios, acrecentar sus fortunas, finalmente, con el devenir de los tiempos, lograron unos acuerdos y hoy conforman la famosa Comunidad Europea, una que persigue unos objetivos comunes, aunque son diferentes estados los que la forman, la constituyen, buscan un mismo fin. Entonces, en cada país
hay una bolsa de valores. Aquí tenemos este mapa que nos señala, esta infografía que nos muestra entonces diferentes bolsas de valores en el mundo y están asociadas pues a una bandera para identificar a qué país pertenecen y están también ubicadas en el mapa, representadas por puntos. Entonces ponemos aquí la bolsa de S&P 500, que es uno de los índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos, y está también el Dow Jones, que es una de las bolsas. Estas dos bolsas rigen la economía mundial por sí solas. Si una de estas tiene un índice a la baja, como ocurre aquí, quiere decir que la economía mundial está en recesión, está decreciendo, no está en crecimiento. De hecho, vemos aquí que la mayoría de las bolsas, cuando se elaboró esta, estaban en tendencia a la baja, es decir, que estábamos en un periodo, en un trimestre, que estaba directamente en pérdida. Si se mostrara ahorita una realidad de la bolsa de valores, pues mostraríamos una tabla muy parecida a esta, dada la crisis económica que se vive a partir de la influencia del coronavirus. Solo tenemos aquí un caso donde se muestra un crecimiento, que es la bolsa de Brasil. La bolsa de México, la bolsa, la Eurostoxx, que es la bolsa de la Comunidad Europea, de todas las naciones en conjunto, pero además cada país desarrolló su propia bolsa. Está la bolsa de Inglaterra, de Londres, la de Madrid en España, la de Italia en Roma, la de Suiza allí en el país suizo, la de Alemania, que está en Berlín, la de Francia, que está en París, la de Japón, que está en Tokio, y la de Pekín, que está, pues, entonces, la de China, que está allí en lo que hoy conocemos como Hong Kong. Es una de las más importantes. Y la Comunidad Europea pues siguió perfeccionando estos elementos y elaboró una moneda en la cual todos los países que pertenecen a la comunidad intercambian esos bienes, esos servicios, esas inversiones, y esa se conoce como el euro. Dentro de ese sistema capitalista también se consolidó la moneda mundial, que es el dólar en este momento. Pero que el dólar está sufriendo una recesión, unas caídas, unas pérdidas, y que está muy posiblemente, estamos en un proceso de un salto para otra moneda. Son las dinámicas económicas que se están moviendo en el mundo. Entonces, este intercambio se puede afirmar que el capitalismo es el único sistema económico que podría ayudar a que el ser humano se desarrolle, siguiendo las exigencias de su naturaleza racional y libre. ¿Por qué se dice esto? Porque el capitalismo promueve la libertad. Usted puede montar la empresa que quiera, donde quiera, siempre y cuando cumpla con las regulaciones financieras. Y si su negocio es ilegal, pero cumple con los requisitos financieros, entonces puede tenerlo. Pero si es ilegal en su país, usted puede sentarlo empresarialmente en otro país y estaría protegido, así que no tendría problema. Eso es parte del peligro del capitalismo. Por eso, entonces, usted habrá escuchado hace unos años aquí en Colombia el famoso escándalo de los Paper Panama, los papeles de Panamá, donde muchas empresas colombianas resultaron señaladas de evadir impuestos. ¿Por qué? Porque fueron a Panamá, donde no cobran impuestos, y registraron mercantilmente, comercialmente, la existencia de esas empresas, a pesar de que todo su desarrollo comercial estaba en Colombia. De esa manera, entonces, Colombia estaba siendo defraudada por estos empresarios y por estas empresas al no recibir el pago de los impuestos de la acción comercial. De igual manera pasa en las Bahamas, pasa en Suiza, donde se lava dinero. En el mismo Banco Vaticano también se ha lavado dinero del narcotráfico, la guerra, de las guerrillas, de los paramilitares. Porque no piden, son lugares que se consideran como paraísos
donde usted va y abre una cuenta bancaria y su dinero no puede ser rastreado por el sistema financiero. Entonces, son lugares que son muy atractivos para este tipo de empresarios, que son básicamente criminales. Entonces, el capitalismo ha sido criticado desde diferentes puntos de vista, de diferentes corrientes del pensamiento, por provocar y promover la explotación. La justificación moral del capitalismo reside en que le permite al ser humano el derecho a la vida y a la propiedad. El ser humano entonces tiene libertades, el ser humano puede invertir, el ser humano puede crear empresa, puede generar ganancia. Con eso entonces puede ayudar a los más vulnerables, puede ser filantrópico. Entonces tenemos a un Bill Gates ayudando y haciendo inversión a través de su fundación de Melinda Gates para ayudar a que se desarrollen las vacunas contra el coronavirus. Tenemos a él mismo, en el caso, hace unos años atrás invirtió más de 8 mil millones de dólares en regalar computadoras a Latinoamérica para que se mejore el sistema educativo. Tenemos este fin de semana, España le regaló 120 millones de euros a Colombia. Eso es muy bueno, específico, porque nos va a ayudar para comprar las vacunas. Pero detrás de todos estos llamados beneficios del capitalismo se esconde una cara bastante siniestra, porque detrás se están transando otro tipo de negocios. Así que no es todo como se ve. Entonces, esta caricatura nos ilustra lo que ocurre detrás de lo que nos muestran los llamados medios de comunicación, las redes sociales hoy en día. De un lado tenemos entonces el sistema bancario que se alimenta, se engorda, se nutre, y tenemos al gobierno velando porque eso siga ocurriendo, porque no le falte, porque no vayan a quebrar, porque no vayan a perder esos intereses, y al pueblo lo tenemos de espectador. No puede ni siquiera chuparse el huesito que está ahí porque pues no tiene ni sabor. Entonces esa es la realidad. Y por eso se critica, por eso se señala al capitalismo. Algunos expertos de la economía dicen que el capitalismo ya llegó a su límite y entonces estamos en algo que ha surgido y que ha tomado relevancia ahora en este momento de que vivimos a partir de la llamada crisis económica del modelo por el coronavirus. Y entonces se habla de un reseteo, de que hay que reiniciar el sistema económico, que hay que implementar un nuevo orden mundial. Entonces son los elementos que tenemos ahí en esto que se conoce como capitalismo, que inició en Europa y que hoy está expandido por todo el mundo, gracias a que los europeos pues tuvieron colonias y esas colonias implantaron el modelo capitalista y ese se quedó arraigado allí. Gracias a que Estados Unidos en la Guerra Fría se logró consolidar en Occidente, entonces el capitalismo está muy arraigado en Occidente, Europa, América, porque Estados Unidos lo defendió en ese periodo conocido como la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, y el comunismo pues está asociado con el otro lado. Lo que era Rusia, China, los países orientales tienden a ser comunistas. Sin embargo, hay lugares en el mundo donde hay una variación. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en los últimos años hemos visto cómo países han pasado a ser comunistas o a ser socialistas, y entonces hay otra vez esa disputa de poderes entre capitalismo y socialismo. ¿Preguntas, inquietudes? ¿Cuál es su opinión con el capitalismo, bro? ¿Señor? ¿Cuál es su opinión con el capitalismo? Sobre el capitalismo, su opinión propia. El capitalismo es un modelo económico, no es un modelo perfecto, tampoco podemos cimentarlo o defenderlo o propulsarlo desde un contexto cristiano para hacerle una defensa ultraderecha como lo hace la clase política colombiana. Sirve, puede apoyarse, pero hay que mezclarlo con algunos principios del socialismo. Hay que integrar ambas vertientes para tener un mejor modelo.